2 metros de terciopelo, hilo, aguja, relleno siliconado, regla, botones. Regresamos después. Vamos a dejar en el día de hoy. Bueno, lo primero que tenemos que tener es un terciopelo. Estos cojines quedan muy lindos trabajados con un...
regresamos después de esta corta pausa y continuamos nosotros con el proyecto del día de hoy. Recuerden que estamos elaborando el cojín de la tía Miriam, así lo denominamos el día de hoy, profe. Nosotros seguimos acá y queremos mostrarle a ustedes cómo van las puntadas. Y de hecho hemos entendido muy bien, yo hice unas puntaditas y vean que me quedaron súper. Bueno, entonces el tejido por, en la parte del el revés nos está quedando así y por el derecho ya nos viene a quedar así. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, aquí yo ya he traído el cojín ya terminado. Un poquito adelantado. Pues sí, un poquito adelantado. Sí. Bueno, Yasmín, entonces, okay. Una vez terminada todo nuestro tejido, sí. Todo esto ya está tejido, entonces empezamos a recoger primero una parte. O sea, vamos a recoger, perdón, entonces vamos a recoger acá, primero estos 15 centímetros, los empezamos a recoger todos. Una vez recogido todo, le damos así la vuelta y vamos a hacer el otro recogido por estos. Este lo podemos hacer aquí con esta aguja, profe, podemos mirar con esta para que ellos vean cómo es el recogido que vamos a hacer. Ah, con esta. Con esa que tenemos allá, que o con aquí, esta misma. Con esta antes, esperen, pato aquí, profe, le hago la aquí para que ellos nos entiendan bien. ¿Qué es lo que estamos hablando del recogido? ¿O con la aguja que tenemos allá lo podemos trabajar, profe? Con la que está aquí en la madeja. Lo que pasa es que nos tocaría enhebrarla. Bueno, no importa. Enhebrémosla como para que no perdamos aquí la que tenemos y para que ellos puedan ver cómo se realiza. Entonces aquí la vamos a enhebrar rápidamente. Recuerden que nosotros les decimos a ustedes pues que no trabajen la hilaza como tan larga. Sí, un poco. Para que sí. Aquí sí. Voy a hacer algo que de pronto a alguien le parezca desagradable, pero eso me lo enseñó hasta la abuela. ¿Cierto? Pero es que estamos haciendo los cojines de las tatarabuelas. Sí. Bueno, aquí yo ya les estoy diciendo, ya he venido recogiendo. A medida que voy recogiendo, lo voy haciendo que el huequito me quede más pequeño. A medida que vamos recogiendo, porque pues como queda tan abierto, entonces empezamos a recogerlo. Y poco a poco vamos cerrando más la boquita del cojín. Listo, entonces estamos aquí. Mire, profe, ya está lista aquí la aguja para que podamos explicar en la otra esquina cómo es que van a iniciar ustedes a hacer el recogido. Aquí es donde ya está recogido. ¿O aquí? Ah, bueno. Perfecto. Entonces acá, entonces vamos a empezar a recoger entonces esta partecita. Entonces acá empezamos. Dejamos un medio centímetro y hacemos el recogido común y corriente. No tiene ningún problema que sea algo especial, no. Y vamos jalando hasta terminar toda la punta. Hasta terminar. Es muy, muy fácil. Yo creo que, profe, ¿cuánto nos podemos demorar realizando este cojín? Yo creo que medio día. ¿Mediodía? Sí, porque siempre el recogido de acá es el más demorado. Ya esta partecita, entonces aquí ¿qué hacemos? Entonces aquí ya está recogido, entonces aquí lo vamos doblando. Y lo mismo hacemos en la otra punta. Y lo mismo en la otra punta y vamos recogiendo. Para llegar al que tenemos. Para llegar ya a esta parte que yo ya lo tengo acá más adelantado. Uh-huh. Aquí ya prácticamente lo estoy cerrando. Fíjense que yo voy cerrando, pero la boquita me va quedando grande, ancha. Entonces vuelvo y poco a poco lo voy cerrando para que me quede bien, bien pequeña la boquita. ¿El relleno que tiene, qué es, profe? Siliconado, es un relleno algodón siliconado. Esto es algo que nosotros ya habíamos hablado en otros programas y que le habíamos mostrado a ustedes. Es lo mismo que utilizamos para rellenar algunos, cuando estamos trabajando muñequería. Cuando estamos trabajando peluche. Entonces, uh-huh. Aquí está, es esto, algodón siliconado. ¿Por qué les recomendamos que trabajemos algodón siliconado? Porque esto es de muy buena calidad y nos sirve en especial cuando tenemos personas que son alérgicas. Uno no lo cree, pero hay gente que es alérgica a los rellenos de los cojines. Entonces esto va a ayudar mucho porque esto es antialérgico y pues es muy bueno en especial para cuando los cojines sean, por ejemplo, para los niños, para ese los tipo niños, de cosas, sí. Entonces es muy importante. Y queda más suave, no queda pesado, sino el cojincito queda suave, más fino. Entonces aquí yo voy poco a poco, le voy dando el relleno, que nos quede apretadito
y ahí sí ya lo vamos a cerrar total. Yo me imagino, profe, estos colores, este cojín en colores vivos, los podemos hacer, por ejemplo, para la decoración de la casa, para la sala, para las habitaciones, para un bebé en color rosado, azul, les va a quedar espectacular. Sí. Es una técnica muy linda muy y muchos linda. De nosotros, pues a veces estamos, por ejemplo, las personas cuando estamos en vacaciones y no tenemos así como mucho que hacer, pues rico ponernos a trabajar un proyecto de estos y realizarlo con paciencia porque vamos a tener todo el tiempo de mundo. Uh-huh. Y si usted los quiere... Es que la tela se deje manejar. Que le dé cuerpo. Exacto, tendríamos que de pronto sí asesorarnos en cuanto a las telas ya con la persona que nos las esté vendiendo y también mirar de pronto en qué texturas se ven bien, se ven bonitas. Porque habrán telas que sí se dejen manejar.